por toda la tierra hay montones de bases extraterrestres, o sea, de seres fuera de la tierra, para que me entiendan, no de marcianitos verdes con pistolas láser, no, seres que llevan aquí 6.000 años. Estamos en el municipio más alto de toda la provincia. El conjunto urbano, diseminado en 11 barrios a lo largo de una vega, recibe su nombre del Codorno, macho de la codorniz. Una gran cueva natural recibe las visitas de los vecinos, sobre todo en Navidad, cuando se celebra un interesante Belén viviente. Hay por todo el mundo. Yo he dicho muchas veces, muchas de las bases han demostrado siempre. Por eso mi voz está muy prohibida en los medios de comunicación, bajo amenazas de muerte y de cierre de empresa y multa si me dejan hablar. Ay, buenos días, amigos en traileros. En estos días no he grabado nada porque teníamos vías de pátina y eso era ya consabido que era producto de las fumigaciones. Además, con los fuertes vientos de Levante y las capas de calima que se han ido formando, se llevaban todas las fumigaciones y no quedaba una constancia visual de que se estaban produciendo. Pero una vez que todo esto, como os digo, las calimas y los fuertes vientos de Levante han limpiado la atmósfera y entran nubes nuevas que supuestamente están limpias, estas tienen que ser contaminadas. Y ¡oh! ¿Qué veis por ahí entre las nubes? Una pedazo de fumigación de dos pares de cojones. ¿Entendéis? Cuando hay fuertes temporales que duran días, frentes borrascosos, nubes, frentes de tormenta, eso limpia todo el tóxico que queda en la atmósfera, deja el cielo azul. Cuando esto pasa, estos hijos de puta genocidas tienen la necesidad imperiosa de volver a contaminar las nubes para que te llueva, para que la calima te caiga y te contamine e impide que tu ADN mute con los rayos beneficiosos del sol. Mucha información para una sola frase, ¿verdad? Pero la constatación queda ahí. Fijaros cómo entre las nubes aparece esa raya. ¿Ok? Eso es una fumigación chemtrail. Eso son campañas genocidas sobre las poblaciones. Con un solo interés. Control mental. Bueno, un solo interés no, tienen unos pocos, pero sobre todo control de población, control mental, contaminación del agua, etc, etc, etc. Vale, pues aquí lo dejo para que quede la constancia. Una vez que se llevan los tóxicos, las fumigaciones vuelven, porque son necesarias, no son cosas del pasado ni nada temporal. Es una campaña de exterminio y control poblacional. Si os quiere, pollita mía, mucho ánimo y confianza. Y la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Tenemos a Pedro en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Pedro. Mira, estaba escuchando el programa. Sí. Y respecto al oyente anterior que habló, el descubrimiento arqueológico, eso nunca va a salir a la luz. Os lo digo porque eso ha sido clasificado como
máximo secreto por ciertas autoridades que todos nos imaginamos. Ah. ¿Tienes más datos? Sí, tengo muchos, pero bueno, no puedo darlos sin arriesgarme a que tenga complicaciones serias. Uh-huh. O sea que tú confirmas el hallazgo que nos ha contado el oyente anterior. Sí, sí, lo confirmo, pero no creo que eso vaya a salir. Bueno, pues a nosotros sí que nos encantaría saber. De cierta forma ya ha salido, ¿no? Claro, pues sería un... Sí, bueno, ha salido, pero no va a pasar de ser un mero rumor. Comprende, nunca lo vais a ver en plan tangible. Bueno, yo lo que le he pedido a este amigo es que Alberto Canosa, que parece que ha descubierto esto, es el arqueólogo, que nos envíe datos, porque claro, tampoco podemos trabajar con el rumor. Que nos envíe datos concretos. Nosotros esto lo pasaremos a los investigadores de turno, a los que realmente son serios y trabajan estas cosas, y ya nos dirá, pues bueno, a ver qué pasa. Si nosotros aquí estamos encantados con la conspiración. Sí, pero ya te digo que no les van a dejar llegar muy lejos. Pero bueno, pues nada. Más que nada, yo trabajo en ese cierto lugar y no se lo van a permitir. ¿En Toledo? No. En el lugar que lo clasifico. Bueno, pues sí, os escuchamos muy habitualmente, nos encanta el programa. Pues venga. Bueno, señores, en esta pequeña lectura de prensa quiero mostrar mi total apoyo a las declaraciones que hizo el compañero Alexis González en aquel famoso pleno, cuando dejaba caer que si el pueblo de Cádiz estuviera espabilado, a esta gente le haría falta escorta para ir por la calle, lo cual yo reafirmo y confirmo. De hecho, el tonto del culo ese que está ahí detrás, que ponen una flecha, carajote, este periódico me lo he encontrado yo así en el suelo, ¿verdad? Carajote, romaní, una maceta aquí. Dice que el compañero Alexio, los que protestan en la calle, están cerca de Aberchales, ¿no? Como a esta gente se le olvida, ¿verdad? Cuando llamaban a los gaditanos que protestaban, a los que hacían scratch en la casa de los políticos, que eran filoetarras, estos mismos... Come mierdas, como pone aquí, come mierdas corruptos. Y hay una frase muy bonita por aquí de todos los mierdos, mira la aprovechada de la Colombo. A ti que no se te olviden los pisitos de matadero, que tuvieron que irse cinco mujeres que trabajaban, cinco trabajadores sociales. ¿Eh? Me cago en los muertos del PP gaditano y en toda su puta madre. Fichos malos, aprovechado, el PP el único partido en la historia de la democracia que está condenado por corrupción. ¡Sí, Dios! Es que dais asco. Si estuviéramos en otra época, todos ustedes estabais muertos, porque el pueblo había cogido sus hoces, sus tridentes y sus armas de caza y hubiera perseguido hasta daros muerte. Gracias que estamos en otra época, pero que sepáis que sois aquellos mismos que en otra época ya estarían muertos, perseguidos, apaleados, exterminados por el pueblo. Yo recuerdo el día que le dije a Romaní en un vídeo de Aguas de Cádiz, como él, como representante de Aguas de Cádiz, y máximo responsable de estas cosas, le estaban cobrando 150 euros de agua a una mujer que cobraba 400 euros de pensión. Indignado yo y aquellos hombres que estaban allí, hombres septuagenarios, que le estaban diciendo hijo de puta. Sí, te lo estaban diciendo en el vídeo y lo pusimos delante del juez y se escuchaba por detrás, Romaní, hijo de puta. Y lo decían los hombres mayores, ¿eh? Tú, Romaní, una maceta aquí. Ya se me ha olvidado lo que te iba a decir, come mierda. Pero, sí, que me denunciaste por lo penal cuando dije que si el pueblo de Cádiz despertara, a ustedes no os iba a faltar venida para correr. Es más, me denunciaste, pues vuélveme a denunciar porque te lo vuelvo a decir. Si al pueblo de Cádiz despertara a todos ustedes de Pepe Soe, os iba a faltar carretera para correr, pero para correr hasta Albania. No ibais a tener carretera, iba a tener que nadar un poquitito. Me cago en los muertos, por aquí lo dejo, carajo, mi total apoyo. ¿Y cómo que esta gente están presionando ahora al Kishi para que denuncie? ¿El Kishi cómo va a denunciar a una persona que presa de su impotencia, de su rabia, de su indignación, dada la situación en la que estáis haciendo vivir, habéis hecho vivir, convirtiendo a Cádiz en la ciudad con más paro de Europa, con más de 240 millones de multas, de deuda? Eso quiere decir que cada gaditano que nace ya debe más de 2.000 euros. Y eso es culpa de Teófilo y de todo el PPP Bla, de la tonta de la Colombo, del tonto del Romaní y de toda la caterva de comenabos que los acompañan. ¿Me entiendes? ¿Cómo vais a decir ustedes nada? ¿Qué moralidad tenéis ustedes? Si sois la moralidad del buitre, del corrupto, del aguilucho, de la rata. Esa es la moralidad que tenéis ustedes, que se creéis que porque os peinéis muy bien, vais con ropita de marca y os ponéis un trajecito de chaqueta, ustedes tenéis la potestad, el patrimonio, sois los dueños de la educación, la moral, la ética o la razón.
¡Qué equivocados estáis, caterva de hijos de puta! El pueblo de Cádiz, el español, es mucho más contundente que todos ustedes. Es mucho más sapiente, inteligente y preparado. Por eso os ha identificado. Y vuestra hora está próxima. Así que irnos comiendo la polla. Y refrendo aquí las palabras del compañero Alessi. Si el pueblo de Cádiz despertara, ustedes no iban a necesitar otra cosa que guardaespaldas para moverse por la ciudad. Si el pueblo de Cádiz despertara, ustedes iban a faltar piernas y carretera para salir corriendo. Porque lo que ustedes, amparándose en un lenguaje manipulado, en una justicia corrupta, lo que habéis hecho es una traición tan imperdonable que ni aunque pasen 50 vidas se vaya a borrar de la mente de los que os odian. Os odian a muerte y con razón. Así que a mamarla. Seguía denunciando a ciudadanos como Alessi que os vaya a seguir comiendo una caterva de nabo. Los otros días publicaba un desgraciado en un blog que hay por ahí. Dice Juan Carlos, pues podemita, yo nunca he sido podemita, come mierda. Después decía Juan Carlos, pues tiene miedo, ya me estás viendo tú el miedo que tengo. Carlos, pues y los detractores, que me comas la polla tú también. Asqueroso, este asqueroso era el presidente de la prensa de Cádiz. Ni te lo quiero contar cuántos fachas del PP están colados en cargos públicos. Pues aquí lo voy a dejar, amigo Alessi, mi apoyo eterno, desgraciados del PP-PSOE, que os den mucho por el culo. En Cádiz y en España tenéis las horas contadas, el fascismo acabó, como vais a acabar vosotros. Mucho ánimo y confianza al resto, que se os quiere. Se le llama ganar y se le llama perder. Y ustedes perdieron. Se le llama democracia. Sean demócratas y hagan el favor de respetarlo. Silencio. Dicho esto, si me permiten, aprovecharé mis 5 minutos para hacer una serie de preguntas que creo pertinentes y que espero respondan. De hecho, también espero que después de estos 5 minutos, la caverna no me compare con todos los dictadores de la historia contemporánea europea, con todos menos con Franco, de ese siempre se olvidan. Señor Rajoy, ¿por qué Carme Forcadell puede acabar en un juzgado tras cumplir con un mandato democrático y Fernández Díaz, el señor Fernández Díaz, quizá en la Embajada del Vaticano, tras conspirar desde su despacho? ¿Por qué Santi Vidal no puede volver a ser juez por decir que es independentista y el señor de Alfonso puede volver a serlo tras decir aquello de nos hemos cargado su sanidad? ¿Por qué se cabrean tanto con un Visca Catalunya Lliure y tampoco con un esto la fiscalía se la afina? ¿Por qué? Señor Rajoy, ¿por qué en un estado con 2,7 millones de niños pobres, con un 32% de pobreza infantil, por qué en el segundo estado más desigual de Europa, ustedes y el Frente Nacional Naranja, Ciudadanos, consideran que el problema de la infancia del sistema educativo en España es que los niños estudian catalán en Cataluña? Silencio, por favor. ¿Por qué para que los niños catalanes estudien inglés, que no me parece mal, tienen que hacer matemáticas en castellano? ¿Se da cuenta que son ustedes monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser trilingües? Los niños catalanes hablan 2 idiomas, catalán y castellano, con lo cual hablan un idioma más que usted. Esto es una lección para la entera raza humana. Los gigantes van a salir. Los padres, las madres, todos. Es verdad que en este momento mi voz está prohibida, o casi prohibida. Pero cuando pueda hablar en los medios de comunicación, empezaré a soltar, sacaré cosas. Yo no teorizo, yo diré lugares, yo no teorizo. Yo digo, vayan allí. Y siempre lo que yo digo se cumple. Será un caos que desbaratará el entero sistema satánico de una vez y para siempre, de un plumazo. Aparte de eso, pues en espera estoy y se realizará de ese título honorífico profético de gran monarca, lo obtendré. Aunque todo el mundo se opusiera,
hay gente que no se opone, claro, hay gente que le gusta, porque lo que necesita es un liderazgo, es un país que salga de la miseria y de aquí si alguien lo saca, bienvenido sea, lo sacaré. Y el gran monarca realizará todas estas acciones que revelarán la verdad, los enigmas y misterios, porque está profético. Y si está profético, no hay forma humana de evitarlo, porque los que han profetizado, esos que han visto el futuro, o han estado en el futuro. Las montañas cerradas, donde están los gigantes, dentro de rocas, vayan allí. Y si lo dejan, vayan con una brújula y empiecen a orientarse. Verás que la brújula se vuelve loca. ¿Por qué? Porque las piedras son artificiales, magnéticas, y el magnetismo continúa hasta el día de hoy, tanto en Montserrat como en la parte más lejana de la Tierra. Allí están enterrados muchos miles de gigantes.